Hello and welcome to this edition of PathCast, the channel that has been broadcasting and archiving the pathology knowledge base since 2016. My name is Emilio Madrigal and I am currently in Atlanta, Georgia. Sorry about that. My name is Emilio Madrigal and I am currently in Atlanta, Georgia, where today we're finally having our first chilly day of the fall. Today we continue our GI pathology series from the Johns Hopkins Department of Pathology, and we have an exceptional PathCast today, not only because we're joined once again by Dr. Alessandra Voltadro, but this will be our first transmission in Spanish, the first of a two-part pilot series. So that being said, I'll now switch over to Spanish. Hola y bienvenidos a esta edición de PathCast, el canal que ha estado transmitiendo temas de patología anatómica desde el 2016. Mi nombre es Emilio Madrigal y en este momento estoy en Atlanta, Georgia. Hoy continuamos nuestra serie de patología gastrointestinal del Departamento de Patología en Johns Hopkins, pero por primera vez vamos a transmitir este podcast completamente en español, como parte de una serie piloto dividida entre dos partes. Hoy estamos acompañados por una patóloga excepcional desde Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, la doctora Alessandra Voltadro, presentará un tema de patología gastrointestinal titulado Esófago de Barrett, conceptos básicos y algunos escollos. Entonces, con eso le pasaré el micrófono a la doctora Voltadro. Gracias, Emilio. Bienvenidos todos a esta primera edición de podcast en español. Y gracias, Emilio, además de por la presentación, por junto a Rifat encargarte de todos los aspectos técnicos de este podcast y de todos los podcasts que hemos hecho. Vamos a empezar. Esta va a ser una sesión muy básica, dirigida a residentes. Y para aquellos que han estado en práctica por algún tiempo, les puede resultar un poco aburrida por lo básico, pero todo el mundo está bienvenido a participar. Y cualquier pregunta, comentario, por favor, lo hacen a través de Facebook. Y voy a tratar de contestar las preguntas luego de la sesión y también durante la sesión. Vamos a comenzar, ¿por qué no? ¿Qué mejor manera de comenzar que repasando las capas del esófago? Que es una parte importante de nuestro trabajo, ya que en el setting de esófago de Barrett hay algunos cambios que vamos a mencionar más adelante. Pero comenzando con lo sencillo, el esófago está compuesto de varias capas, comenzando por la mucosa, que está compuesta de epitelio escamoso estratificado, que es seguido luego por la lámina propia, y una capa delicada de muscularis mucosa que tiende a ser un poco más fina de manera proximal en el esófago proximal, pero a medida que nos acercamos al esófago distal se vuelve un poco más gruesa. También se vuelve gruesa en casos de esófago de Barrett, en pacientes con esófago de Barrett que lo han tenido por mucho tiempo debido al daño continuo de reflujo de contenidos gástricos y duodenales. Entonces, aquí tenemos capa escamosa, lámina propia, tenemos la muscularis mucosa, y justo debajo de la muscularis mucosa le sigue la submucosa. ¿Cómo sabemos que estamos en la submucosa? Típicamente, pues obviamente porque hemos pasado ya la muscularis mucosa, pero y si tenemos suerte y nuestro espécimen como este, que es una esofagectomía, pero en algunas biopsias, podemos encontrar la presencia de glándulas esofágicas submucosales que nos ayudan a confirmar que estamos en la capa de la submucosa. Y estas glándulas son glándulas que contienen mucina, que su función es proteger al esófago de los contenidos gástricos y duodenales, y descargan sus contenidos a través de los ductos esofágicos, que típicamente están compuestos de un epitelio cuboidal bajo, pero que de vez en cuando, y creo que por aquí hay un ejemplo, aquí mismito. Este epitelio puede experimentar metaplasia escamosa, como vemos en este ducto aquí mismo. Otra característica de estos ductos, y que es un hallazgo normal, es que muchas veces estos ductos están rodeados por células inflamatorias, linfocitos y células plasmáticas. Este ducto no tiene tantos alrededor, pero estoy tratando de enseñar el ducto de manera que se pueda ver. Esta no es la que quería enseñar.
Aquí ven unas cuantas células inflamatorias, pero muchas veces hay mucha más inflamación alrededor de los ductos y eso no necesariamente es patológico. Es un hallazgo normal. El otro hallazgo que vemos aquí es, aquí tenemos las glándulas con contenidos mucinosos, pero algunas veces tenemos metaplasia oncocítica. Y de nuevo, es un hallazgo incidental que no tiene ningún significado para el paciente. Lo importante es que lo reconozcamos como metaplasia oncocítica de las glándulas submucosales y que no nos pongamos a pensar en ningún tipo de tumor o neoplasia asociado. Luego de la submucosa, pues obviamente tenemos la capa de la muscular propia, que es mucho más gruesa, y luego el esófago entero está rodeado por una capa denticia que está libre de células mesoteliales, o sea que no es una serosa, es tejido conectivo suelto con vasos sanguíneos y una que otra y células adipocíticas. Y con eso hemos repasado la histología normal del esófago. Entonces, ¿cuándo es que repasamos biopsias en pacientes que sospechan Barrett? Típicamente el paciente que se sospecha de tener esófago de Barrett es un hombre. Es un hombre blanco de más de 50 años que tiende a tener reflujo crónico, y con crónico es más o menos alrededor de 5 años o más. Uso de tabaco y obesidad central también se asocian con desarrollo de Barrett de esófago. ¿Y cómo definimos esófago de Barrett? Bueno, en Estados Unidos, el Colegio Americano de Gastroenterología en el 2016 publicó un artículo donde definen el esófago de Barrett cuando hay mucosa glandular, que endoscópicamente se ve como esófago mucosa de color salmón, que se extiende próximamente hacia el esófago proximal desde la unión gastroesofágica de más de un de igual o más de un centímetro proximal al GE junction, a la unión gastroesofágica. Se supone que si hay irregularidades de menos de un centímetro en esa área, o lo que se llama, o alguna gente llama Barrett, ultra short Barrett, o una línea Z anormal, que esas áreas no se biopsian. En nuestra experiencia, muchos de los gastroenterólogos todavía la siguen biopsiando, y yo he hablado con distintos colegas gastroenterólogos donde ellos o ellas cuentan de pacientes con este tipo de anormalidad, donde han encontrado incluso carcinomas intramucosales, pero en artículos grandes se ha demostrado que gente, que pacientes con anormalidades de menos de un centímetro están a muy, muy baja probabilidad de desarrollar carcinoma, por lo menos en los primeros 5 años. A largo tiempo no está tan claro, pero bueno. Entonces, recibimos biopsias de estas áreas que demuestran el epitelio columnar, un epitelio o unas áreas de color salmón endoscópicamente. Y el primer ejemplo que tenemos es el siguiente. En el Estados Unidos, para poder llamar a algo esófago de Barrett, seguimos requiriendo la presencia de células caliciformes o goblet cells. ¿Por qué? Porque esas pacientes con metaplasia intestinal son los que están más a riesgo de desarrollar carcinoma eventualmente. Pero hay otros países como el Reino Unido donde ese requerimiento no existe y ver epitelio columnar solo sin metaplasia intestinal es suficiente para decir que un paciente tiene esófago de Barrett. Esta es una biopsia de un hombre de 55 años. Todo el historial que tenemos es que rule out es Barrett esófago. So, por favor, excluir esófago de Barrett. Y empezamos desde aquí con el epitelio escamoso y tenemos metaplasia columnar o glandular, pero no tenemos células caliciformes o goblets. O sea, el próximo hallazgo que tenemos es este que está aquí. Si pueden ver mi flecha. Es metaplasia de pancreática. Y en el esófago no la mencionamos porque es un hallazgo muy, muy común en estos pacientes y probablemente resultado de daño crónico. Como comentario, as an aside,
si encontramos este hallazgo en el estómago, sí lo mencionamos porque en estos pacientes se asocia con a gastritis autoinmune. Pero continuando con el esófago, continuamos por aquí, células, epitelio escamoso, entonces un poco más de epitelio columnar gástrico, quizás con unas cuantas células parietales, unas cuantas glándulas pilóricas, perdón, de tipo cardíaco, que se parecen morfológicamente a las glándulas pilóricas. ¿Y qué es lo que no hemos visto? Metaplasia intestinal. ¿Por cuánto? No podemos ofrecerle a este paciente un diagnóstico de esófago de Barrett. Y lo que hacemos es que lo firmamos de una manera descriptiva, epitelio escamoso con cambios reactivos menores y epitelio gástrico, tipo cardíaco o cardíaco sintico con un poco de inflamación. Y decimos que no hay metaplasia intestinal. ¿Qué pasa si el gastroenterólogo o la gastroenteróloga piensa, pero mira, le hice esta endoscopia a este paciente y yo pienso que este paciente tiene esófago de Barrett? Eso es lo que parece endoscópicamente. No hay, que no cunde el pánico. Estos gastroenterólogos, la gastroenteróloga tiene la opción de repetir la endoscopia en 1 o 2 años, porque siempre hay la posibilidad de error en el muestreo, o error durante. Cuando se toma la biopsia y que no se haya recolectado biopsia con metaplasia intestinal. Si se repite la endoscopía, aproximadamente un 30% de los pacientes demuestran tener metaplasia intestinal en la próxima biopsia. Pero esto, por eso es que se recomienda que se tomen por lo menos 8 biopsias si el paciente tiene más de 3 centímetros de epitelio o de mucosa gástrica o columnar endoscópicamente, y un poco menos si es a lo que llaman Barrett de segmento corto, que serían menos de 3 centímetros. El próximo caso es el siguiente, y también el historial es el mismo. En este caso no tenemos epitelio escamoso, tenemos un poco de artefacto termal. ¿Y qué tenemos? En este caso sí tenemos células caliciformes o goblet cells, tenemos metaplasia intestinal. Proveyendo que esta biopsia proviene de más de 1 centímetro o más proximal a la unión gastroesofágica, podemos ofrecerle a este paciente un diagnóstico de esófago de Barrett. Y como nosotros nunca sabemos esa información, o por lo menos casi nunca, ofrecemos el diagnóstico con una nota que diga lo que yo acabo de decir. Este diagnóstico se ofrece dado que el paciente tenga más de 1 centímetro de metaplasia columnar endoscópicamente. Bueno, y pues ya le dimos el diagnóstico de esófago de Barrett a este paciente. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es decidir si el paciente tiene displasia o no. ¿Quiénes están a riesgo para displasia? Típicamente, pacientes que tienen Barrett por muchos años. Se sabe que a corto plazo los pacientes están a muy poca probabilidad de desarrollar cáncer. Sin embargo, cuando el paciente ya tiene un tiempo extendido con este diagnóstico, ya a los 20 años, esa probabilidad aumenta aproximadamente a 9% por año. Entonces, microscópicamente, ¿cómo evaluamos la presencia de displasia? Típicamente, en el setting en el setting donde no tenemos displasia, tenemos las glándulas separadas por una cantidad de lámina propia bastante. Hay bastante lámina propia entre las glándulas. No tenemos apiñamiento o no tenemos con lo que decimos back-to-back glands. Lo próximo es que tenemos maduración desde el fondo de las glándulas. Aquí tenemos unas glándulas con un poco más de una razón de núcleo citoplasma un poco más aumentado, con poco citoplasma, pero a la medida que nos acercamos a la superficie, estas células maduran y adquieren más citoplasma y adquieren esta capa de mucina tipo gástrica o lo que llamamos un mucin cap, que es un hallazgo que podemos explotar y que la doctora Montgomery nos ha enseñado
y es lo que llamamos los four lines, que es un hallazgo que siempre o casi siempre lo tenemos, y si lo vemos, podemos estar seguros cuando tenemos duda de que los cambios que estamos viendo son reactivos y no son por displasia. ¿Y a qué me refiero cuando digo la presencia de las cuatro líneas? Pues es la siguiente. En el epitelio de la superficie tenemos la primera línea, que es esa capa de mucina gástrica. La próxima, déjame ver si encuentro otra área mejor. Sí, aquí está mejor. La primera línea, que es la capa o el sombrero de mucina gástrica. La segunda línea es esa área más profunda que separa el citoplasma de la mucina. La tercera línea es el citoplasma de la célula epitelial. Y la cuarta línea es la fila de núcleos del epitelio. Cuando tenemos la presencia de estas cuatro líneas, podemos estar casi seguros de que no el epitelio, estamos pregando con un epitelio que no es displásico. En el setting de displasia, esa diferencia o esas cuatro líneas desaparecen y lo que tenemos es citoplasma solamente por encima de núcleos displásicos. En este caso, tenemos una cantidad de lámina propia bastante decente entre las glándulas, más tenemos la presencia de las cuatro líneas con núcleos pequeños. Así que esta biopsia sería caracterizada como negativa para displasia. Otro truco, se conocerá otra palabra para truco, un trick que también yo a veces utilizo es que es casi siempre las células que no son displásicas tienden a respetarse una a la otra. Y si uno tiene una flecha, uno puede insertar la flecha por lo menos entre la mayoría de los núcleos y se respetan unas a otras. La displasia, las células no se respetan y están amontonadas una encima de la otra. Pues entonces, el diagnóstico para este paciente sería esófago de Barrett negativo para la displasia, con un disclaimer acerca de dónde se obtuvo la biopsia, como ya mencioné. En algunos sitios se acompañan estas biopsias de Barrett con una atención especial de PAS, Alshan Blue, o PAS, Alshan Blue. Y nosotros solíamos hacerla con todos los casos, pero ya no la hacemos. En realidad, no hacen falta. Y el Gastrointestinal Pathology Society ha sacado un artículo hace poco donde especificó que no hace falta hacer tinciones para proveer un diagnóstico de esófago de Barrett y que en realidad las tinciones a veces pueden llevar a sufrimiento del patólogo por la interpretación. En este caso, pero si usted hace una tinción de PAS Alshan Blue, ¿cuándo es que la considera positiva para metaplasia intestinal? Lo que usted quiere ver son células caliciformes de color violeta. Las áreas magentas siempre son mucina tipo gástrica y las células intestinales siempre van a ser como un púrpura intenso, pero además del color, lo más importante es que sea una célula discreta. Si usted tiene tinción de células una al lado de la otra, probablemente eso es fake. ¿Cómo se dice? Falso. Es falso. Muy bien, gracias, doctora Montgomery. Es falso. Y aquí tenemos un área donde es un ejemplo. Por ejemplo, estas células son células intestinales, pero entonces tenemos una área así que demuestra tinción púrpura intensa, pero es como smudgy, es una al lado de la otra. Y esto se debe obviar. El próximo caso, de nuevo, tenemos otra biopsia de esófago donde tenemos un poco de epitelio escamoso y epitelio columnar. Podemos llamarlo Barrett, definitivamente. Tenemos metaplasia intestinal, pero ¿qué tenemos también? Tenemos un poco de atipia, ¿ok? Especialmente aquí. Bueno, esta área son estas glándulas están justo al lado del epitelio escamoso y casi casi siempre las células columnares que salen justo al lado del epitelio escamoso se van a ver más atípicas y no necesariamente quiere decir displasia. Así que cuando está evaluando para displasia se mueve un poco más lejano
del área escamosa. Y de nuevo vamos a repasar las cuatro líneas donde vemos aquí la capa de mucina gástrica con la parte de abajo de esa capa, la tercera línea citoplasma y la cuarta línea mis núcleos reactivos. Y esta biopsia se la llamaríamos negativa, y si quiere ponerle cambios reactivos columnares, claro que sí, y no veo por qué no. Algunas áreas tienen unos núcleos un poco más agrandados, un poco más hipercromáticos. Lo otro que también es bueno para decir que una biopsia es reactiva es, mire la cromatina. Típicamente, y no es 100% del tiempo, pero típicamente cuando tenemos cambios reactivos, la cromatina tiende a ser abierta y no hipercromática. Y muchas veces esa cromatina va a estar acompañada de nucleolos prominentes. Cuando usted ve nucleolos prominentes, es en dos escenarios, o reactivo o carcinoma intramucosal. ¿Puede tener nucleolos en el setting en un paciente con displasia de alto grado? Sí, es inusual, y tengo más adelante un ejemplo, pero es inusual. De nuevo, aquí tenemos las cuatro líneas muy bien presentadas, una, dos, tres, cuatro. Todo esto son cambios reactivos. Okay. A ver qué más quería yo decir acerca de este. Este es el caso. Okay. Oh, yeah. Hay casos cuando tenemos áreas de erosiones o ulceraciones, la cosa se pone un poco más difícil. Lo importante es, cuando tenemos una úlcera, no podemos ser drama queens, ¿verdad? Si tenemos una úlcera, claro, la úlcera puede estar en el setting de carcinoma o de displasia de alto grado. Y en ese setting puede hasta oscurecer la displasia. Pero podemos tener una úlcera a raíz de, por ejemplo, reflujo. Y en ese setting, en la ausencia de displasia, cambios nucleolares o cambios celulares reactivos pueden ser tan marcados que nos pueden llevar a sospechar un diagnóstico de displasia. Este es un ejemplo donde en esta área aquí tenemos una erosión y tenemos unos cambios reactivos bastante marcados que inclusive incluyen apiñamiento de las células una de la otra, pero los cambios celulares, cuando usted se aleja un poco, pero todavía de esas glándulas que están junto a las células, a las erosiones, los núcleos todavía son bastante pequeños y están tratando de respetarse el uno al otro. Todavía hay un espacio, aunque muy pequeño, entre cada núcleo. Y eso para mí es evidencia de que estos cambios son marcadamente reactivos a raíz de la presencia de esta úlcera. Así que una lección, que si hay una úlcera y usted no está seguro si es reactivo o no, no lo llame displasia. At most, a lo máximo, llámelo indefinido para displasia y que vuelvan a traer al paciente luego de que se haya tratado con medicamentos para el reflujo, para estar seguro de no llamar algo reactivo y marcarlo como displasia. Okay. Creo que eso era todo lo que quería decir aquí. Entonces, vamos a hablar un poco de las resecciones endoscópicas mucosales y cómo bregamos con este tipo de espécimen. Siempre es importante educar al clínico de cuál es la mejor forma de bregar con estos especímenes inmediatamente en la sala de endoscopía, o inmediatamente cuando los recibimos en el cuarto de macroscopía. Y es importante educarlos en cuanto a la mejor manera de fijarlos. Sería adecuado pedirle que se cepillen estos especímenes de manera plana, junto o a una superficie de corcho, y que se suspendan inversamente con el tejido hacia abajo en formalina. Idealmente, se deben dejar fijar por 12 horas para adquirir
una histología buena, como en este caso. Ups. Y en este caso es muy fácil decir cuál es el lado, el margen profundo y cuál es el margen lateral. Tenga en cuenta, en este caso y en los casos aún donde, no, lo, donde los especímenes no están bien fijados, y en esos casos los especímenes pueden doblarse y adquirir una manera cóncava, de manera que el lado lateral casi parece el lado profundo. Pero el truco es decir que el lado lateral siempre va a estar compuesto por la muscularis mucosa y el lado profundo siempre va a estar compuesto por tejido de la submucosa, que es tejido fibroconectivo suelto con vasos sanguíneos grandes. Así que en este ejemplo, por ejemplo, tenemos el lado lateral, muscularis mucosa, seguido por el margen profundo, todo esto es margen profundo hasta que llegamos acá, donde tenemos el otro lado de la muscularis mucosa, que es el otro lado lateral. ¿Qué más debemos saber acerca de las resecciones endoscópicas mucosales? Pues debemos saber que en pacientes con Barrett de esófago de mucho tiempo diagnosticado o de mucho tiempo de tener la condición, la muscularis mucosa, como ya había mencionado anteriormente, sufre una duplicación, de manera que ya no tenemos solamente una muscularis mucosa, sino que tenemos dos. Tenemos la muscularis mucosa duplicada, que es la más superficial, y la muscularis mucosa original, que es la más profunda. Nos vemos en problema cuando pensamos que esta área de aquí es la submucosa, lo cual no es cierto, ya que la mucosa consta desde el epitelio con su lámina propia, todo esto es lámina propia, hasta que llegamos acá a la real muscularis mucosa. Acá es donde comienza la submucosa. ¿Por qué es importante? Porque los tumores que están limitados a la lámina propia, que es todo esto que tenemos aquí, se clasifican como T1A, y en la ausencia de un componente poco diferenciado o de invasión linfovascular, estos pacientes tienden a ser muy bien, a tener un buen prognóstico y no necesitan más nada más que seguimiento endoscópico. Sin embargo, cuando tenemos ya carcinoma que ha atravesado la muscularis mucosa, la situación es un poco distinta, especialmente si el carcinoma va más allá de la submucosa superficial, lo que llamamos un SM1. La que la submucosa la dividimos entre SM1, SM2 y SM3. Es un poco difícil adjudicar esas clasificaciones en ausencia de la presencia, en ausencia de la muscularis propia. Pero sabemos que si tenemos un carcinoma que ha invadido solo un poco de la submucosa, se puede llamar con confianza un SM1. Este es un ejemplo donde en este slide en particular todo eran cambios reactivos. Oh, ok, ya sé lo próximo que quería decir, pero lo voy a decir en la próxima laminilla. Ok. Esta es otra resección endoscópica mucosal. ¿Y dónde tenemos los márgenes? De nuevo, este no está tan bien orientado como el otro, porque hemos tenido muchos peores casos. Pero si seguimos lo que había explicado anteriormente, la muscularis mucosa que la tenemos acá, buscamos el lado lateral de la muscularis mucosa y llega hasta acá. O sea que mi lado lateral o mi margen lateral está aquí. Y mi margen profundo comienza donde tengo este tejido fibroconectivo suelto con vasos sanguíneos grandes. Sigue mi margen profundo hasta que llego al otro lado de la muscularis mucosa y ese es mi otro margen lateral. Lo otro que quería mencionar acerca de las resecciones endoscópicas mucosales es que cómo es que se hacen estas resecciones. La endoscopista inyecta fluido salina en la submucosa y crea un pólipo artificial, el cual la endoscopista succiona en una capa plástica y luego lo corta.
Ese proceso de succionar ese pólipo artificial muchas veces daña la superficie epitelial y hay veces que esto es todo lo que tenemos de epitelio y es un poco difícil, puede ser un poco difícil evaluar el tejido para displasia. En la mayor parte de los casos, agraciadamente, tenemos áreas donde tenemos epitelio residual, como aquí, hay otro lado por acá. Y acá. Este es un caso donde el diagnóstico fue displasia de bajo grado. ¿Por qué? No hay maduración de los núcleos desde la glándula, la parte basal de las glándulas, hasta la superficie. Y hablando de las cuatro líneas, observamos que ya esas cuatro líneas no están presentes y lo que tenemos es citoplasma basofílico sobre estos núcleos grandes e hipercromáticos. Y aquí tenemos que aunque vemos algunos nucleolos, los nucleolos no son muy prominentes. Y comparado con los casos reactivos, esta cromatina es bien hipercromática, bien oscura. Y este caso cualifica para displasia de bajo grado. ¿Qué es la otra característica de displasia de bajo grado? Los núcleos tienen su eje longitudinal perpendicular a la membrana basal. O sea que no hay pérdida de polaridad nuclear. Cuando usted ya ve pérdida de polaridad nuclear, eso es indicativo de que está lidiando con un caso con displasia de alto grado. Okay, a ver qué más quería decir acerca de esto. Cuando tenemos pérdida de la polaridad, displasia de alto grado. Y muchas veces podemos sospechar el diagnóstico desde el magnificación de bajo, desde la baja magnificación. ¿Por qué? Porque hay un apiñamiento de glándulas de una a la otra con poca lámina propia entre algunas de las glándulas. ¿Sucede esto en todos los casos de displasia de alto grado? No. Pero es un hint, es un. ¿Cómo se dice hint en español? No puedo recordar. Es un hint, es una sospecha de que está lidiando con displasia. Una pista, gracias. Una pista de que está lidiando con displasia de alto grado. Y entonces, en áreas que vemos, como por ejemplo en la superficie aquí, estos núcleos han perdido totalmente la polaridad de la que hablaba hace un momento. Ya los núcleos, el eje longitudinal no está de manera perpendicular a la membrana basal y muchos de ellos han perdido esa polaridad y están algunos de lado, otros de pie. También note el grado de hipercromasia que estos núcleos reflejan. Es una cromatina bien, bien oscura. En algunos casos, no podemos estar seguros si nuestra displasia de alto grado está acompañada por carcinoma intramucosal. Aquí lo que había hecho un dot para un área de buena atipia. En algunos casos no podemos estar seguros si nuestra displasia de alto grado está acompañada por carcinoma intramucosal. Por ejemplo, aquí vemos que la citología de estas células es un poco distinta de la citología de algunas otras. Han adquirido un poco más de citoplasma y unos casi macronucleolos que casi parece melanoma. Yo sospecho que esto es carcinoma intramucosal temprano, pero yo no puedo proveer ese diagnóstico con tan solo esta sospecha de estas dos células. En algunos casos proveemos el diagnóstico de displasia de alto grado, punto. No podemos excluir la posibilidad de carcinoma intramucosal. Y nuestros clínicos están bien con ese diagnóstico, ya que se manejan de manera similar.
otras instancias donde podemos sospechar la presencia de un carcinoma intramucosal que no ha sido muestreado, si estamos lidiando con displasia de alto grado, es cuando vemos displasia de alto grado acompañada por muchas áreas cribriformes, acompañadas por glándulas dilatadas, llenas de debris celular, llenas de neutrófilos. No es suficiente para decir que es carcinoma intramucosal si no vemos el carcinoma intramucosal per se, pero podemos sospechar y podemos ponerlo en una nota o en el diagnóstico mismo diciendo no podemos excluir la presencia de carcinoma intramucosal. Hay algunos casos que son que demuestran la presencia de displasia, pero solamente limitada a las áreas basales. Y yo les soy completamente honesta que brego o asigno diagnóstico, quizás los diagnósticos quizás de manera diferente cada día. Este, gracias a, agraciadamente, no era un problema diagnóstico. Aquí vemos glándulas apiñadas una al lado de la otra, con muy poca lámina propia entre las glándulas. Pero ¿qué está sucediendo en la superficie? Hay maduración relativa comparado con las áreas basales, acá y acá. Pero cuando miramos de cerca, hay una tipia que no se puede perdonar y no se puede asignar como cambios reactivos. Hay una hipercromasia marcada y más que nada hay cambios en la polaridad. Ya muchas áreas, muchas células, muchos núcleos han perdido su polaridad con respecto a la zona de la membrana basal. Y esta es otra área bastante buena también para displasia. Así que para mí esta es un ejemplo de displasia de alto grado, pero de tipo basal. Muchas veces vemos atipia basal que no llena los requisitos para displasia de alto grado, pero que de todos modos nos molesta o no nos permite llamar la biopsia como negativa o reactiva, pero no es lo suficiente para asignar un diagnóstico de displasia. Muchas veces, y depende del individuo que está viendo la biopsia, depende del día que uno está viendo la biopsia, estos casos pueden ser firmados como indefinido para displasia o displasia de bajo grado de tipo basal. Y no tenemos quiero decir, un buen consenso entre individuos cuando se refiere a displasia de tipo basal. El próximo caso es un caso interesante de displasia de alto grado que demuestra la presencia de dos cosas. Número uno, las células son marcadamente atípicas, pero tienen nucleolos muy prominentes y la cromatina abierta, no hay tanta hipercromasia, lo cual se supone que me haga pensar en reactivo, cambios reactivos, especialmente en este background, ¿cómo se dice background? Pero en este trasfondo, gracias, en este trasfondo de inflamación activa, que usualmente nos hace pensar, son cambios reactivos a raíz de toda la inflamación. Pero si nos seguimos moviendo por toda la biopsia, encontramos atipia que no se puede dejar pasar por reactiva. Movemos un poco más. Como áreas como esta, como esta. Y que nos molestan, nos hacen preocupar para un diagnóstico de displasia. Y que dado la pérdida de polaridad nuclear, cualifica como displasia de alto grado. Como este era un caso un poco especial por los neutrófilos y por los nucleolos, hicimos una tinción inmunohistoquímica de P53 que confirma nuestra sospecha. Y en P53 demuestra positividad marcada que se ve obviamente desde magnificación de bajo grado. Áreas como esta se consideran negativas o wild type
cuando hay uno que otro núcleo con tinción un poco menos prominente que el área de tinción positiva. Si tiene áreas donde la tinción es completamente negativa, eso se considera como aberrante y puede apoyar su sospecha de displasia de alto grado, ya que se debe a un double hit en el gen de P53. Así que esto es lo que usted debe ver cuando quiere llamar algo wild type P53. Selvático, wild type. Y entonces, ¿cuándo brindamos el diagnóstico de carcinoma intramucosal? Bueno, en un caso como este, no es un problema diagnóstico. Vamos a repasar de nuevo la endoscopía, el tejido en términos de los márgenes, margen lateral al lado de mi muscularis mucosa, margen profundo consistiendo de tejido fibroconectivo suelto y de nuevo el otro margen lateral consistiendo de muscularis mucosa. Y vamos a la mucosa y tenemos áreas donde la lámina propia ha sido totalmente destruida y reemplazada por células neoplásicas. Muchas veces se pueden ver células individuales en la lámina propia o glándulas poco formadas. Esto era lo que yo me refería. Cuando usted está viendo una biopsia que usted sospecha o que usted sabe que es displasia de alto grado y si ve áreas como esta, glándulas con lúmenes dilatados llenos de debris celular, obviamente sin un carcinoma intramucosal obvio, pues puede decir que tiene sospecha de carcinoma intramucosal debido a ese hallazgo. Otros observadores manifiestan que encontrar estas glándulas que crecen de manera lateral o paralela a la superficie son evidencia de que usted está bregando con un carcinoma intramucosal. En este caso yo no tengo ningún problema porque los otros hallazgos son obvios, pero si solamente tengo esta glándula creciendo de lado a lado, yo particularmente no me atrevo a asignar el diagnóstico de carcinoma intramucosal basado en ese hallazgo solamente. Esto todavía se considera un carcinoma intramucosal porque está en la mucosa. Aquí vemos esto todavía es muscularis mucosa. Y aquí tenemos más glándulas dilatadas y llenas de debris celular e inclusive algunos neutrófilos. No es un problema diagnóstico. Cuando asignamos el diagnóstico de carcinoma invasivo que ha invadido la mucosa. En casos como este, que tiene su carcinoma intramucosal, aquí tiene esto todavía es muscularis mucosa, pero aquí tiene esta área no autorizada que ha transgresado, que ha penetrado la muscularis mucosa y esta área ya se encuentra definitivamente en la submucosa. O sea que este sería un carcinoma que invade la submucosa, un T1B o un SM1 porque solamente envuelve la submucosa superficial. El paciente probablemente estaría bien si no fuera por la presencia de carcinoma poco diferenciado. O sea que tenemos el área que forma glándulas, pero tenemos esta área de alto grado, un componente poco diferenciado. ¿Qué es lo que van a hacer con este paciente? Estos pacientes se discuten de manera individual en conferencias multidisciplinarias que envuelven cirujanos, oncólogos y gastroenterólogos. Y puede que el paciente decida, también dependiendo si es un paciente joven, si es un paciente anciano con otras comorbilidades, puede o no puede someterse a una cirugía. De nuevo, repasando los márgenes,
Aquí tenemos el margen lateral compuesto de muscular y mucosa, el margen profundo, tejido conectivo suelto y el margen lateral en esta área acá de nuevo. Así que es un ejemplo de carcinoma que ha invadido la submucosa. También encontrar invasión linfovascular también puede significar que el paciente puede estar sujeto a un pronóstico menos favorable. Y el último caso es el siguiente. Y yo lo voy a enseñar, y no sé si los que están viendo pueden dar su opinión a través de comentarios. Yo voy a empezar a enseñarlo, y si usted quiere comentar en términos de displasia, negativo, alto grado, bajo grado, indefinido, comentarios son bienvenidos. Vamos a dar unos segundos. ¿Nadie? Ok. Ok. Este es un caso que terminamos firmando como indefinido para displasia. No hay apiñamiento de las glándulas, no hay alteraciones de arquitectura, pero en algunas áreas vemos un poco de atipia que nos molestan un poco. Bien, si bien la atipia está confinada a las áreas basales de las glándulas, algunas áreas demuestran núcleos hipercromáticos y bastante oscuros, pero si vamos a la superficie, tenemos maduración bastante decente. Como un aside, este paciente tenía displasia de alto grado en otras biopsias. Quizás estábamos un poco asustados por eso, pero este en particular fue un caso donde no pudimos decidirnos si los cambios eran reactivos o si los cambios eran neoplásicos. Y eso es lo que define un diagnóstico de indefinido para displasia. Los cambios son suficientemente marcados para estar seguro o para llamar la atención, pero no son lo suficientemente severos para uno estar seguro que son displásicos. Y hacer tu argumentos para un lado o para otro en cada uno de estos casos que yo firmo o que nosotros firmamos aquí. Y ese es mi último caso. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en este podcast en español. ¿Qué hora es? Hay preguntas. ¿Hay preguntas? No, no hay preguntas aquí. Una gente ha dicho, ¡ah, inglés, por favor! ¿En what time is it? No, oh, okay. That's good. No. Son muchas gracias. Saludos. Saludos. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, saludos desde Miami. Nice. Okay. Emilio. Okay, bueno, muchísimas gracias a la doctora Voltaggio por compartir su conocimiento de GI Pathology con nosotros y bueno, y conmigo enseñarme tantas palabras que verdad no conocía en español, palabras de medicina, pero muy, muy bueno todo. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias a todos por mantenerse sintonizados al podcast de hoy. Pueden encontrar una versión pregrabada de esta charla y en español y en inglés aquí en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube y en iTunes Podcast. Continuaremos nuestra serie de patología gastrointestinal con la doctora Elizabeth Montgomery el 1 de noviembre. Ella presentará en español su charla titulada Pólipos gástricos y la compañía que guardan. Y a fines de noviembre, la doctora Voltaggio regresará con un podcast sobre pólipos del colon, pero esa va a ser en inglés por ahora.
Si le gustó este podcast, siga nuestra página de Facebook y comparte esta conferencia con sus colegas. Entonces, hasta la próxima y chao desde Atlanta, Georgia. Thank you everyone for joining today's podcast. You can find an archived version of Dr. Voltaggio's talk right here on our Facebook page, our YouTube channel, and our iTunes podcast channel. We'll continue our gastrointestinal pathology series with Dr. Montgomery on the 1st of November, presenting in Spanish her talk titled Pólipos Gástricos y la Compañía que Guardan. And at the end of November, Dr. Voltaggio returns with a podcast on colonic polyps. If you enjoyed today's podcast, please follow and like our Facebook page and share the lecture with your colleagues. So until next time, ciao from Atlanta, Georgia.